faltante no hay. Ayer hablé con el molino que nos provee a nosotros y realmente me dice, harina hay, trigo hay, no hay problema de entrega. El problema fue que cuando el dólar le pusieron el impuesto este nuevo, ellos se pusieron alerta, no levantaron pedido un par de días, ya avisaron que no había levantado el pedido, para ver qué pasaba. Ayer hablé con el molino y me dice que no, que no hay problema, harina hay, trigo hay, que no hay faltante. Y en cuanto al precio, sí aumentó la tonelada, me decía que estaba a $200, de 160 se fue a 200. Y el tema es el precio del dólar. Mientras se mantenga a este precio, dice, no va a pasar nada. Está aumentando, aumentó un 11% ahora, un 5% hace un 15, 20 días, aumentó un poco igual. Me decía que están tomando el valor del dólar a 80 ahora. Si el dólar se mantiene ese precio, no va a pasar nada. Pero sí están aguantando el precio de los molinos. No lo han subido, lo que corresponde. O sea que en cualquier momento puede llegar a subir y esto hará que tenga que subir también el producto. Y ese es el problema, o sea, a nivel país ya está subiendo. Tucumán subió el pan ahora esta semana, un promedio de 115, 120 pesos. Salta también, porque estamos en contacto diariamente por todos estos problemas. Y bueno, y ahora se viene el verano, que bajan las ventas, así que más se complica todavía. El tema es que si llega a haber un aumento muy grande de harina, pedir el ahora pan, ¿no? Que hasta ahora llevamos tan bien, que tenemos más de 2 años, llevamos para 2 años y medio con este convenio con el gobierno, con un gran esfuerzo del gobierno provincial y del gremio panadero, ¿no? Para mantener el precio del pan estable. ¿Hasta cuándo está el ahora pan en este periodo? Mirá, quedamos de juntarnos ahora a fines de septiembre, a ver qué noticias había. El acuerdo está hasta diciembre, pero en septiembre veríamos a ver cómo está todo. Si no hay una gran estampida de precios, lo mantendremos. Realmente es un gran programa, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy satisfechos. ¿Mucho en la venta también esto? Al menos se mantiene y la gente está tranquila de que el pan se mantiene el precio diariamente. No hay corridas de precio como pasa en otros lados. ¿Hay peligro de que cierren algunas panaderías? ¿Usted cree que se pueden mantener? Sí, 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 hay peligro. ¿Hay peligro? Estamos en continua alerta porque, te digo, a nivel país pasa esto. No somos la excepción y acá tenemos la ventaja de la hora pan, que mal o bien tenemos un descuento en la luz, que es una ayuda muy importante, ¿no? Porque nuestra materia prima, la harina es la base, pero hoy... ¿Los otros productos aumentan también? Y todo, porque sigue aumentando la manteca, la levadura, la margarina, todo sigue aumentando.